¿Qué pasa, María? Hola, negro. ¿Pasa? ¿Y este cabrón? Todavía durmiendo, ¿no? ¿Qué va? ¿Estoy despierto? Si era el supermercado y todo esta mañana. Claro, ¿no? Pues nada, sentate y espera la banda. Creo que se está duchando. Qué raro esto, ¿no? Coño. María es la hermana del zurdo. Escapó de casa de sus padres con 15 años y le perdieron la pista durante 14 más. Nadie sabe qué pasó en aquellos tiempos, pero es una mujer dura y luchadora. Tal vez sea por eso que me pone tan cachondo. Por eso y por el culazo que tiene. Negro, ¿te gustaría follarme toda la noche? ¿Qué? Que se quiere una tostada. Coño, negro, siempre está igual amamonado, cojones. No, gracias. Nunca como antes de fumar. Bueno, que me voy. Mira esto que... ¡Y yo! Venga ya, hombre, que está aquí el negro esperándote. ¡Que yo me voy ya! Venga, chúpala, 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 que no te vea la cara. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa? ¿Ya sé yo esto o qué? Sí, a ver. Todos los años, por estas fechas, hacemos el viaje de la cosecha. El zurdo normalmente hace negocios con Bárbara. Es una extremeña que viaja una vez al mes a Marruecos para comprar y traer al barrio polen o hachís. Bárbara se ha ido haciendo rica y famosa en el barrio por la cantidad y calidad del material que consigue traer. Lo transporta todo dentro de su vagina. Con los años, ha conseguido una capacidad que equivale a un cachorro de grandanés en masa. Con el tiempo ha sabido sacarle provecho a su holgada vagina. Nunca más tendrá que cargar con un incómodo bolso. Sin embargo, cuando llega octubre, hacemos el viaje al sur en busca de la recién recolectada cosecha de marihuana, que se seca colgada esperando que vayamos a buscarla. Hace 4 años que repetimos ritual. ¿Y yo el postillo no tenía que venir? Lo estoy llamando, tío, pero no me lo coge. Se habrá quedado dormido. El zurdo a hacer negocios. Yo voy para probar el material y por si hay algún problema, nos llevamos al caqui. El caqui es un tipo violento. Pasó por el ejército y luego por la cárcel. Supongo que eso hace endurecer a cualquiera. A la cárcel entró caminando y salió en silla de ruedas. Una lesión que rebajó considerablemente su condena. Suele contarnos la historia de una dura pelea en el patio de prisión. Dice que destrozó a 5 hombres antes de que un traicionero partiese su columna con una barra de hierro por la espalda. Corre otro rumor en el barrio sobre su minusvalía. Según dicen, no fue en el patio, sino en los baños. Y que fue un resbalón, y no una pelea a muerte. Dicen que tampoco era de hierro la barra traicionera. Pero bueno, ya sabéis lo mucho que se adornan los rumores. Amigo. ¿Necesita ayuda? ¿Amigo de qué? ¿Amigo de qué? Soy tu amigo, ni nada de nada, maricón. ¿Hippie de mierda? ¿Tú crees que yo no puedo cruzar una puta calle? ¿Eh?
¿Ayuda? ¿Tú quieres que yo te ayude? ¡Dame ayuda! ¡Pipi de mierda! ¡Te voy a robar y te voy a matar! ¿Tú quieres que yo te dé mi ayuda? Personalmente va pegado a su silla desde que lo conozco, así que no sé si es esa la razón de su mal humor y sus terribles arrebatos. Es un tío realmente peligroso, y lo peor de todo es que nadie lo diría. ¿Y yo? ¿Había enterado en nota eso que dice que han fabricado una máquina que es para que va a destruir el mundo o algo así? Eso me parece increíble que los cabrones esos se jueguen el mundo para demostrar esas gilipollas, loco. El puto Stephen Hawking debería inventarse un sistema de aire comprimido para levantarse la polla en vez de estar apoyando las pruebas esas. Pero, ¿cómo se llama? Stephen Hawking, cabrón. Tu tocayo de silla, el que tiene la cabeza de agua del grifo. No, ¿cómo se llama lo otro? Ah, la materia original, ¿no? Lo que quieren allá con la prueba esa. De donde salió la galaxia, el Big Bang y su puta madre. ¿A quién coño le importa eso? Si ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. ¿Pero cómo se llama? Agujeros negros, cabrón. Lo que se chupa todo lo que está en su paso. Como tu vieja. Pero, cabrón, ¿cómo se llama la máquina? El acelerador, ¿no? ¿El acelerador de qué? El acelerador de protones. ¡Cuatríncame los cojones! ¿Qué coño le pasa a este? Este que se ha enamorado de un choco. Yo, te la toma por culo, ¿no, negro? Ya sabes lo que pasa cuando te follas una fea. Que te vayas al carajo, ¿no? Yo zurdito, cojones, tío. Eso es cuando... Como cuando ves una película y te hace llorar, tío. Eso significa que la película realmente te ha gustado, ¿sabes? Pero tú... Tú no lo cuentas, tío. Tú no se lo dices a nadie, ni lo divulgas por ahí, ¿sabes? Solo te limitas a llevar la película al videoclub. Y cuando estás allí, dice que te has equivocado de título o lo que sea. Dice que estás buscando una Stephen Seagal. Sí, son normales. El zurdo siempre ha sido un tío de pensarse mucho las cosas. Desde niño, se aislaba de la gente refugiado en su imaginación desmedida. Tenía incluso un amigo imaginario. Un negro llamado Bill. Sí, negrata. Eres la polla, hermano. Su padre era hombre de campo, serio y seco. Un hombre que tuvo que sacar a su familia delante de él solo. Un hombre que tras la rebeldía temprana de su hija, María, tenía otros planes para el pequeño zurdo. Esto, hijo, yo quería hablar contigo. Mira, yo creo que ha llegado ya el momento de que hablemos de hombre a hombre, ¿entiendes? Verá, nuestra familia tiene una larga tradición en una profesión un poco centenaria. Centenaria significa que quiere decir que son cientos de años lo que tiene ya la profesión, ¿eh? Los Antunes somos y seremos, ¿eh? Pues, mamporreros. Tú sabes que yo soy el mamporrero del pueblo, lo sabes tú de chico. Tu abuelo fue uno de los más famosos mamporreros del país. Y Ernesto Antunes, que es tu bisabuelo, fue mi abuelo a su vez, pues Ernesto fue, pues, resumiendo, el mejor del mundo. El mejor mamporrero del mundo, ese fue tu bisabuelo, que fue mi abuelo a su vez. Y entonces, pues, yo creo que ya llega el momento de que aprendas la profesión, ¿no? ¿Eh? Y te haga o no a tu apellido, a la altura. Verá, mira, ven, te voy a dar la primera lección. Mira, un mamporrero, lo primero que tiene que hacer es arremangarse, ¿eh? Y verá la herramienta de trabajo. Luego, nuestro objetivo es, pues, ayudar a la bestia, que no sufra, ¿eh? Entonces tú tienes aquí la bestia, ¿vale? Y tienes su aparato, te pones enfrente del aparato. Entonces con la mano izquierda, el dedo, le abres, porque vamos a lubricar. Primero vamos a lubricar, vamos a dilatarlo, ¿eh? Para que luego la bestia macho penetre a la bestia hembra. Entonces con el dedo gordo abrimos, ¿vale? El aparato y introducimos nuestra herramienta.
¿vale? Y lo introducimos bien dentro, ¿vale? Y bien para dentro, ahí, 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 ahí. ¿Ves? Que la bestia le sea más fácil. Entonces, cuando empieza... ¡No corra, hombre! ¡No! ¡Suelta, bestia, coño! ¡No corra, hombre! ¡No corra! Todo en la vida del zurdo hubiese sido muy diferente si su rescatador hubiese sido un policía, una adorable anciana, o Dios no lo quiera, un sacerdote. Sin embargo, apareció una especie que en aquellos felices años 80 abundaba en las calles. ¡Hostia! ¿Un niño? Niño, ¿tú qué haces aquí? Tú no tendrás fuego ahí, ¿no? El nuevo tutor terminó de esculpir la personalidad del zurdo. Chavales, hemos llegado. Merisvilla es un pueblo singular. Con solo 250 habitantes, en medio de la campiña, tiene la producción más alta de marihuana cultivada en esas mismas tierras. Está tan alejado de todo que ni siquiera consta en la mayoría de los mapas, y eso anula el miedo. Ramón el Gordo es nuestro contacto en el pueblo. El productor de hierba más grande, en todos los sentidos. Un hombre dedicado a sus tierras, respetado y temido por su gente. Negociaba sin miedo, cultivaba en el campo descubierto y transportaba en bolsas de 5 kilos. ¿Cómo va la cosa, señores? Bien, gordo. Aquí hemos venido a verte, como todos los años. Negro, cabrón. Ya estarás viejo de probar materia, ¿no? Como me conoce, gordito. Ahí la réplica tiene los botes con las diferentes variedades. Ese no. Ese va a coger, chiquillo. Ya son las cenizas de mi madre. Ya sabe, zurdo, que a ella le gustaba ponerme hierba entre mis ropas. Y ponerle un poco al Cristo, para aromatizar. Mucho mejor que el incienso. No sabía lo de tu madre. Lo siento mucho, tío. Hace 4 meses. Quemó un poco más que la hierba aromática. Su habitación, vamos. Señores, voy a mear. ¿Necesitas ayuda? ¡Tu puta madre! Déjalo, Ezequiel. Él sabe solo. Me está dando un amarillo. Estoy súper mareado. Necesito azúcar, ¿eh? ¿Ayer hicieron la compra? Sí. Pues ya está. Me voy a preparar un buen bocadillo de nocilla. ¿No? ¿Qué pasa? Nutella. Oferta 3x2. ¿Cómo? No, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde están los principios? ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a liar los canutos con Rizla? ¿Que me voy a empezar a beber los cubatas con Pepsi? Como te despiste, nos compras leche desnatada. No, 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 no. Bueno, Ramón, ¿hacemos el trato? Como siempre, ¿no? Zurdo, ya sabes que este año la producción ha sido floja. Por las lluvias fuera de temporada y por las plagas. Y te voy a tener que subir un poco. ¿Un poco? ¿Cuánto es un poco? 500. ¿500? Será una broma, ¿no? Zurdo, ahí me jode más que a ti. Tú lo que me quieres es joder, que no es lo mismo. ¿Cuántos años hace que vengo a comprarte a ti? No uno, ni dos, ni tres, sino tres. Mira. Hay 249 personas ahí afuera que estarían dispuestas a venderme a un buen precio. Tú sabes que yo te la dejo mucho más barata. Me lo dejabas. Ahora me quieres dar por el culo. En el pueblo zurdo no va a encontrar algo más barato. Bueno, todos ponerse a preguntar. A lo mejor tú y yo nos llevamos una puta sorpresa. Es un faro.
A la mierda, vámonos, negro. Vale. Espérate. Te la dejo al mismo precio de siempre. Hijo de puta. Yo sabía que tú y yo no íbamos a entender. Yo no soy un niño pijo como el resto de tus clientes que viene aquí a que le engañes. Yo me crié en la calle, ¿sabes? Y mi maestro... Mi maestro es una puta rata de carretera que... Por cierto, ¿os he contado por qué le llaman el zurdo? ¿Estás herido o qué? Pero bueno, así es la pierna. No lo siento, ya. ¿Cuándo se gasta? Mira, negro. Mete el dedo, ¿eh? Toca la herida, ven, mete el dedo. Que no, Kaki, que no voy a meter la mano, ¿vale? Mete el dedo, coño. Y yo, Kaki, que no, coño. Yo no creo que meta el dedo, parado. Y yo, aquí. Está guay, tío. Está calentito. ¿Lo viste? Mételo, tío. Mételo, zurdo. Ni de coño me lo voy a ir de hoy. Escúchame, mételo. Mételo, coño. Me lo arrepentí. ¿Lo comí? Qué pasada, ¿no? Parece un chochito, ¿no? ¿Sabes qué me recuerda esto, tío? Cuando yo estaba de maniobra, tío. Es que no había una puta mujer a 30 kilómetros a la redonda. Y lo que había, nada más que había zoo, un chacaló y melones. Un puñado de melones. ¿Sabes lo que hacíamos? Le hacíamos un abuelito al melón después de ponerle un ratito al zoo. Y... ¡pum! Todo el zarcillo en paestro. Fitofilia, se llama eso. Fitofilia. ¿Follar con fruta? ¿Te acuerdas? Eso salía en el canal 47, ¿eh? Los tíos ahí esperando su turno con su antifaz y follando su melón. Qué antiguo, tío. Anda que no han cambiado las modas, nada. Ya verás. Yo que aquí lo del melón. ¿Tenía que hacer de alguna clase? A ver, el amarillo de esos dulzones. ¿Y después lo comí ahí? Claro. De chupanabo, mirar el maletero. Es curioso, la suerte a veces simplemente aparece. Otras, parece poseer un cuerpo y contagiar. ¡Cállate, negro, carajo, que te lleva todo el capítulo hablando tú con tus muertos! ¿Saben ese tío con mal humor al que no le gusta que le toquen los cojones?
que está entrenado para matar con una mano. Fitofílico, fan de Steven Seagal, que se hace el interesante. Señores, voy a mear. Y mete la mercancía dentro del coche para ir ahorrando tiempo. Y solo por la fanfarronería de decir, tranquilo, ya está todo hecho. Pues ese soy yo. ¡Me cago en tu puta madre! Lo sobrenatural, sigo sin entender.